Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su... Jo crec que Morlán té capacitat, qualitat i futbol major en primera. El Leganés era el que ho tenia més prop, és més, ho tenia molt avançat, el futbolista havia donat l'okay, però sembla que l'Almeria s'havia creuat en l'últim moment i l'Almeria s'havia creuat de manera que havia convençut el futbolista per anar allí. Manu Morlanes se ha hecho oficial esta misma tarde que sale cedido con opción de compra para el Almería. Yo soy de los que cree que este futbolista tenía que haber salido ya la temporada pasada, no sé si está de acuerdo conmigo. Llega tarde esta cesión, ¿es una buena operación, Manu? Yo no la haría. ¿Tú te lo quedabas? Sí. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta actualidad rojiblanca en la radio oficial de la Unión Deportiva Almería. En este 8 de septiembre, marcado por la resaca de los fichajes, mucha magia, mucho talento llega a la Unión Deportiva Almería, esa zona medular, a la zona de creación, a la vanguardia, a la zona ofensiva. Manu Morlanes, el futbolista que es un auténtico diamante procedente del Villarreal, ha debutado incluso con el club Groguet, llega a la Unión Deportiva Almería para darle y elevar la calidad de la Unión Deportiva Almería pues a un nivel óptimo, a un nivel sobresaliente. Buenas, soy Manu Morlanes. La temporada de Manu Morlanes iba a tardar en arrancar. Tuvo que recuperarse de su lesión en el hombro que arrastraba desde hacía más de un año. Sin embargo, desde su debut en Las Palmas, el futbolista maño no iba a tardar en convertirse en un pilar de la plantilla. Este vídeo es una recopilación de los mejores momentos de la temporada de Manu. Empezaremos desgranándolos por el apartado defensivo. Morlanes se caracteriza por ser un recuperador nato. Y si no, a las pruebas me remito. Presten atención a esta acción que aparecerá varias veces a lo largo de la sección. A la hora de repescar una bola, Morlanes coloca su cuerpo de maneras muy efectivas para asegurarse la posesión. Tiene un radar para colocarse en el lugar por donde el balón va a pasar. Ojo a este movimiento, Morlanes estira la pierna al máximo cuando Nieto ya estaba a punto de desbordar y se la barre limpiamente. Aquí la presión sobre Salva Sevilla provoca la recuperación de Samu y el posterior ataque. Es particularmente vistoso, ataca con la pierna a las espaldas del rival y la gana sin ser visto.
Aquí de nuevo el famoso barrido, sutil y preciso. Esto otro es un buen ejemplo de cómo el pivote salta la presión en zona de tres cuartos. Muchas ocasiones se generaban a partir de este tipo de recuperaciones. Aquí otro ejemplo de esta presión. A este control. Aquí el mejor ejemplo de ir a presionar con todo a lo Robertone. Ante nuestros ojos una nueva barridiña. Quizás a veces pues tengo un carácter un poco fuerte dentro del campo que no se parece nada a como soy fuera. Hablando de intensidad, Manu es un tipo hiperactivo dentro del campo, lo que a veces le cuesta faltas en contra. También es el cerebro de las operaciones del equipo, una máquina de dar instrucciones, incluso al árbitro. La implicación del pivote Maño lo lleva a participar en la base de las jugadas tantas veces. Partiendo desde el flanco izquierdo, resulta interesante ver cómo gana metros en las siguientes acciones. Aquí, la obstinación y la terquedad hacen que Morlanes se quede con la pelota para su equipo. Presión tras pérdida. Bueno, que sea yo mismo. Al final cada uno tenemos unas características. En mi caso soy un jugador que me gusta tener bastante el balón, que me gusta jugar hacia adelante y buscar opciones de gol para los compañeros y sobre todo eso, ayudar al equipo en mi faena y bueno, trato de hacerlo cada partido. Si decíamos que el 5 de la Unión Deportiva Almería ha sido el cerebro del equipo, es por cosas como las que veremos a continuación. Es el hombre en el que todos se apoyan. Tras recuperar el balón, sale corriendo para apoyar el ataque y recibe. Abre en banda para Robertone. Se vuelve a ofrecer y recibe de nuevo. La línea de pase no está clara y el esférico vuelve a los centrales. Morlanes se vuelve a ofrecer y esta vez sí es capaz de filtrar un balón para que la jugada acabe con el disparo de Villar. Aquí juego en tres cuartos de cancha. Morlanes recibe el balón hasta 5 veces.
finalmente consigue entregar un buen esférico a Ramazani. Me han gustado todas porque al final soy de los típicos que si una serie no me engancha no tengo problemas en dejarla por la mitad y quedarme, porque necesito eso, que me enganche cada capítulo, tener ganas de ver el siguiente, y si no, lo dicho, no tengo problema en parar una serie al tercer capítulo si veo que no me está entreteniendo. Si la temporada de este tipo fuese una serie de Netflix, tengo claro que continuaría viéndola después del tercer capítulo. Ahora es cuando viene lo bueno. ¿Una referencia como jugador? Xavi Hernández. Esta sección abarca todos aquellos pases que requieren habilidad técnica y, sobre todo, visión de juego. Los cambios de banda van a ser un recurso más que frecuente. Asimismo, brillan los pases entre líneas. Concretamente, esta asistencia a Corpas es espectacular. Maravilla al primer toque. El partido de Copa contra el Alavés es una oda al fútbol de Morlanes, la mejor demostración de que a un futbolista de sus características le van al pelo los partidos con un ritmo alto. Seguimos viendo pases entre líneas de mucha precisión. El disparo de Lazo se marcha aquí por muy poquito. Con espacios, este hombre solamente ve facilidades. Observen cómo la pelota se va cerrando a medida que bota. Es el pase perfecto. Esta solución es sencillamente brillante. A veces el pase más fácil no es el más ventajoso.
Las asociaciones con Hakimi empezaron a ser toda una baza ofensiva en el último tramo de la temporada. Al espacio. Sutileza de toque. Otra vez. Así es como se gestiona una contra en inferioridad numérica en el minuto 90 y con ventaja en el marcador. Es Manu Morlanes, es uno de los futbolistas de moda en Almería porque el centrocampista fija, brilla y da esplendor a una Unión Deportiva Almería que desde el centro del campo está liderando los partidos. Atención, acuesten a los niños. Protegiéndose con el cuerpo. Con elegancia taurina. Haciendo que los rivales se embistan entre sí. Cambiando la trayectoria. Insultando la integridad de los defensores. Enseñándola y escondiéndola. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause. Regateándose hasta el árbitro. Es escandaloso. I know you think you're such an outlaw, but you got no. Las siguientes imágenes nos dan una idea de lo bueno que es el maño cuando está rodeado por un mar de piernas. Belleza plástica en pocos toques. Hago silencio.
Bueno, yo siempre he dicho que para mí tener un delantero que rompa el espacio rápido y que se mueve bien en profundidad es un lujo, porque al final me gusta mucho buscar la espalda de los defensas. Morlanes y Sadik se buscaban con la mirada. Una conexión que no dio muchos goles de forma directa, pero que fue la catalizadora de grandes ocasiones para el equipo. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar. En su mayoría se trata de envíos de largo recorrido, buscando la superioridad de Umar en lo físico. Aunque también hay pases rasos. Me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a pensar. A ver qué me dice después. Lo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me... Rara vez uno de estos pases teledirigidos se iba al arco. Hago casas de cartón. Ayer bebí hasta jugar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después. Soy payaso y me tiembla los pies. Son frecuentes los controles con el pecho del delantero nigeriano. A ver qué me dice después. Son cretino y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy desconocido. Me empiezo a pensar. A ver qué me dice Desde pequeño siempre... Siempre he tenido más, un poco más de vocación por las, todo lo que lleva relacionado con las matemáticas y todo eso. No soy tampoco un experto. Llegamos por fin al gesto por el que Manu más ha destacado esta temporada. Los balones al área. Escuadra y cartabón.
the fleas on the track. From near and far, request me banana. Me a the girl them banana far. Se hace una delicia ver cómo coloca la pierna derecha el 5 almeriense para proyectar esos globos llenos de efecto, golpeando la pelota desde muy abajo. Nos perdemos contando todos los envíos que hizo en este partido contra el Rayo. Si el espacio es corto, la bola se pichea, como en el golf. Aquí señalar un penalti. A veces las bolas describen parábolas perfectas. Dale un golpecillo. ¡Oh! ¿Qué hago, tío? Morlanes es un tipo juguetón. Interpretamos por combo toda aquella acción que supone un 2x1. Doble regate y asistencia. Recuperación meritoria y asistencia. Regate y asistencia también. Aquí, aguanta, regatea y asistencia desaprovechada. Sí, 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 no, y yo no admito discusión, Andrés. O sea, Morlanes tiene que ser genio. Pero el que es el mundial es. Bueno, hay varios que son mundial, ¿no? Pero a mí. Manu Morlanes, estando bien, me parece un futbolista de escándalo. Llegaban a hablar del mejor centrocampista de la categoría, Manu Morlanes. Bueno, empiezas a encandilar también a la afición. Se te ve además cómodo, feliz en el terreno de juego, y eso es lo que ayuda un poco a que te expreses. Bueno, eso de mejor centrocampista de la categoría aún me queda mucho por demostrar. Creo que aún es muy pronto para valorar. Tampoco creo que eso sea lo importante. Ocasionalmente el mediocentro se dejaba ver por el área. Jugadón que desemboca en la ocasión más clara que tuvo Schettini en la Unión Deportiva Almería.
vemos cómo los compañeros no suelen seguir las intenciones ofensivas de Manu. No es de todos la visión. Ojo a este cambio de ritmo. Vemos ya por fin las participaciones directas de Morlanes en los goles de la Almería. Nada, imposible, ahí había demasiado tráfico. Corta el Mirandés, ahora lo hace Morlanes, viene Corpas. Rata, ta, 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 gol, 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 gol. Costa, jugar con Manu Morlanes, viene el cartero, viene para entregarla, se da la vuelta, gira, conduce, pierna derecha, la lleva por dentro, toca para Keche, avanza, viene, Sadik, dentro del área, le pega, para arriba, gol. Envía la pelota para Manu Morlanes en la circunferencia, la mueve para Lazo, la pide a Kieme, va a recibir, qué bien movió la pelota la Unión Deportiva Almería, dentro del área Sadik, intenta el remate, gol. Una llamadita más, llamamos al gol. Llamamos al gol. Llamamos al gol con Óptica Benavides. Ramazani, gol, 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 gol. Este pase y el siguiente fueron anulados por fuera de juego, pero no podíamos dejarlos fuera de la recopilación. A cada cual mejor. Participación buena de Akieme, el control de Morlanes, el balón en profundidad, la carrera de Corpas dentro del área, rata, ta, 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 golazo, 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 gol, 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 golazo, 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 José Corpas, la pelota es un regalo, la pelota es de gol, el desmarque también es de José Corpas. Pide Ramazani, llega Ramazani, le va a pegar. Gol, 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 gol. Sadik sale a por Hugo a ser portero. Lo dribla, está escorado, le pega sin ángulo. ¡Fuera! En línea de gol. Viene Manu Morlanes, amaga el cartero, la pone atrás. Ahora sí. Suave, 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 suave. Gol, 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 gol. Para sentenciar, para poner la rúbrica, para mandarla a guardar. De momento el Logroñés como esperábamos, no ha agarrado al larguero, pero casi, casi, casi. Viene Sadik, gol, 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 gol. La pelota en profundidad, paquete urgente, paquete express del cartero de Manu Morlanes, que asiste en el desmarque en ruptura. Os he preguntado si Morlanes va a marcar algún gol de aquí a final de temporada. Y bueno, bastante optimistas sois, no sé si es porque me creéis mucho, pero bueno, el 81% de vosotros ha respondido que sí. Así que, ojo al dato. Cuando se grabó el anterior vídeo, Manu no había colado más que este gol en un entrenamiento. La siguiente jornada era contra el Leganés, rival directo. Antes de ese partido, Morlanes había probado disparos desde la frontal como estos. Viene Fran Villalba, un minutito más de añadido al tiempo extra, la propina. Fran, invéntate algo, Fran, invéntate algo. ¡Morlanes! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Entrega Almería 1, Leganés, Leganés 0. Bueno, esto del fútbol tiene esas partes. A veces te toca vivir lo mejor, a veces te toca vivir noches un poco oscuras.
última del partido. Rosales que coge mucha distancia. Es como si fuera un córner. Todo Almería en ese área. Vamos a ver quién salta. Maras que despeja y final. Va a ganar el Almería. Hay falta a favor. Y el Almería, vamos a ver, porque hay dos jugadores que han chocado. Y el juego está detenido porque en el VAR estarán buscando colillas, como siempre. Vamos a ver si no acaba esto en ningún tipo de drama. Pita penalti, tarjeta amarilla para Maras. Pita penalti. Es desesperante, todo el mundo está desesperado. Primero por la acción, después porque el tiempo estaba cumplido. Es desesperante, de verdad es desesperante. Es desesperante. Juan Muñoz para el empate. Increíble, de verdad. Es absolutamente increíble. No se lo puede creer nadie. No se lo puede creer nadie. No se lo puede creer nadie, de verdad. 99 partidos. Juan Muñoz, pierna derecha. Va Juan y para adentro. Es increíble, de verdad. Es increíble. Es increíble. No tengo palabras, señores. No tengo ni una sola palabra, de verdad, que es increíble. Pase por arriba, Carballo en la ejecución, en la esquina. 87, buscamos el 88, Udo Radio, Dipalme Radio. Sintonía de conexión rojilanca, punto de penalti. Se le escapa Dimitrescu, pero en dos tiempos la coge el macedonio y saca rápido para Bebé. Para la carrera, hay que hacer falta. Bebé con Villalba, hazle falta. Agárralo. Viene Bebé, aguanta demasiado. Bien Fran Villalba contemporizando y Morales en ayuda. Roba Bebé la pelota, piquito del área, peligro, le pega, gol. Gol del Rayo Vallecano. 0 por 1, esa zurda. Hay alguna promesa. Yo, si subimos a primera, le rapo el pelo al Manu. Te que dejar yo, ¿no? El equipo, desgraciadamente, se pinchó en el último tramo de la campaña. Solo hay que ver las reacciones de Morlanes para entender que algo no estaba marchando bien. Pues bueno, diría que en el último mes no hemos acabado de encontrarnos con el nivel que el equipo había mostrado a lo largo de toda la temporada. Con Manu Morranes estamos ya con el jugador de la Unión Deportiva Almería. Manu, empate a uno, ¿lo dais por bueno? Y la temporada acaba con lágrimas. Objetivo no conseguido. Encima, el Villarreal conquista su primer título europeo y Manu, que llevaba en Castellón desde los 13 años, no puede más que celebrarlo en la distancia. El fútbol no siempre recompensa a los buenos. Pero desde aquí, Manuel Morlanes Ariño, gracias por este año en Almería. Por poner tu calidad al servicio de la rojiblanca. Y vuela muy alto, que vendrán mejores tiempos. Estoy seguro.